Llegamos hoy al último capítulo de siete sobre la vida y la obra de Antonio Salieri. Maestro, realmente ha sido la reivindicación de la figura de Antonio Salieri, maltratada en especial en la película Amadeus, y ha sido también un redescubrimiento de su música maravillosa. Hay que mentar también que él compuso... compuso más de 30 óperas y compuso música religiosa, pero hay cosas muy lindas. Por ejemplo, cuando en el año 1790 Salieri fue a Stuttgart. En Stuttgart lo que se hacía era la coronación, perdón, en Praga, fue a Praga, a la coronación de Leopoldo II como rey de Bohemia. Esa coronación, esas festividades, él fue oficialmente, él iba... pues en un cargo oficial, y llevaban todo, inclusive un programa de música religiosa, porque eso todo estaba dentro del marco religioso, había una misa y todas las cosas, y él llevó una misa escrita para eso, y en el camino se puso a revisarla y a salir, y se pareció tan malita su propia misa, que echó mano de la misa de la coronación de Mozart. Ah, no la presentó la no, de... No, presentó la de Mozart. Y eso fue de todas maneras un homenaje. El pobre Mozart andaba por allá haciendo bobadas, pues el pobre hombre se fue a presentar conciertos, y presentó un concierto, el famosísimo concierto en re mayor, el concierto de la coronación, el 26. No fue más mal que a perro en misa, porque fueron muy poquita gente, la hora era muy mala, se atravesaba con un programa de un desfile militar que le gustaba mucho a la gente, y eso fue a las 11 de la mañana, la gente ya se quería ir a almorzar. Bueno, todo aquello incidió en que al maestro Mozart le fuera mal en eso, pero estuvieron juntos también en ese paseo, que fue, pues fue una coincidencia pues simpática. De todas maneras no iban en guerra los dos. Hay una relación también con el maestro Beethoven, quien siempre pues lo tuvo, estuvo muy en cuenta sus consejos, menos cuando llegó a opinar sobre Fidelio. Cuando opinó sobre Fidelio, mandó para el diablo. Ahí no le quiso parar bolas. Beethoven de pronto se sentaba, pues, se sembraba como las mulas, testarudo y firme, y dijo, esto no lo cambio. Y cuando decía, esto no lo cambio, estaba acertado, siempre acertaba. Tenía una intuición pues, de genio, pues gigantesca. Y cuando él echó para un lado todas las observaciones que hacía Salieri, estaba salvando su obra. No, le estaba dejando precisamente lo que era personal, lo que era auténtico y característico en su obra. Si no, hubiera sido una obra del montón, hubiera sido una obra como todas las que se presentaban. Este maestro, de todas maneras, gozó de un cariño grande entre toda la gente, de sus colegas y contemporáneos. Una pequeña lista de las óperas de Salieri ya es impresionante. Aquellas hablábamos de las Le Donne Letterate, las cultas latiniparlas, que es un argumento. El libreto de esta ópera es de Boccherini. Boccherini es hermano de don Luigi Boccherini. Luigi Boccherini, el músico famoso, había escrito este señor, este era Giovanni. Giovanni Cherubini. Boccherini había escrito también el libreto para el oratorio El retorno de Tobías, de Joseph Haydn. Bellísimo oratorio, poco oído. Sí está grabado y todo, pero se oye muy poco. El hermano de Luigi les escribió el argumento para las cultas latiniparlas. Hay una que llama La Fiera de Venecia. La Fiera de Venecia no es La Fiera de Venecia, sino La Feria de Venecia. También con libreto de Boccherini. La Europa Reconosciuta, de la que decíamos que había servido de estreno a la Scala de Milán. El Rauschwanker, el desollinador, el rico de un día, de Da Ponte, las Danaides, la Grota del Triunfo. Eso es un libreto de Casti, más malo que el diablo, pero bueno. Prima la música de Poi le Parole, esto es de Casti. Casti era el enemigo jurado de Da Ponte. Da Ponte decía que era de los tipos más brutos que habían caído al mapa, pues, pero de todas maneras había hecho algunas óperas que habían gustado. Y uno de los que dio tiro con él fue, entre otros, fue el maestro Salieri.
La Grota del Triunfo fue remachada con la prima la música de Poi le Parole, que es también de Casti. Tarare, que es sobre el argumento de Che, fue estrenada después con un subtítulo. Esos subtítulos a veces servían como para disimular que no se parecieran mucho a otras de igual título. Esta se llamaba Palmira, reina de Persia. Eso es Assur, rey de Hormuz. Fue una revisión que hizo de Tarare para poderla publicar en Viena, porque en Viena no se podían publicar esas groserías. Es más o menos el recurso que utilizó Gioachino Rossini cuando tituló el estreno de su ópera famosísima, El Barbero de Sevilla, como La Inútil Precaución. Así la estrenó, y era el subtítulo que tenía también la de Paisiello. El Talismán, ese es de Da Ponte, La Cifra de Da Ponte, Falstaff, que es una obra famosa de Shakespeare. En este sí habría de tener un contendor muy pesado después, que fue Verdi, que se hizo una obra maestra, pero de dimensiones gigantescas. Aníbale, In Capua, Los Negros, ese de Treschke. Treschke, este señor es un libretista, Georg Friedrich Treschke, nació en 1776 y murió en 1842. De este señor vamos a hablar largo. Y vamos a hablar largo cuando tengamos la oportunidad en próximos programas que haremos sobre la obra y vida de Beethoven, por su participación en la reforma definitiva de la ópera Fidelio. Treschke fue precisamente quien le puso la mano a esto y convirtió una cosa desilvanada y un poco loca y un poco desorganizada, la convirtió en una gran ópera. Después de que Treschke le puso mano, Fidelio fue un triunfo que no se bajó, ya inmarcesible. Este maestro pues fue director del teatro de Viena. De ese tipo tendremos largas cosas y cosas importantes que decir. El maestro Salieri, como todos en Viena, pues hubo una invasión a propósito de de todas esas fiestas que hubo alrededor de 1815. 1815 fue una época peligrosísima. Viena se vio inundada de todos los reyes de Europa, y de todos los lagartos, y de todos los saltimbanquis, y de todas las sinvergüenzas que había. Y entre eso llegó, pues, una peste, pues, así tremenda, una verdadera crisis de... llevaron la sífilis, pues, en unas dosis extraordinarias. Allá el que no se enfermó de sífilis era porque no frecuentaba a estas damas, pero el pobre Salieri quedó en ese paseo, como quedó también Mercadante, y como quedó Schubert, y como quedaron muchos. Fue la época, pues, en que hubo un contagio de sífilis. Esto lo llevó a la locura. Es muy triste, pero es el final del pobre Salieri. Tuvo, pues, una muerte muy confusa. En el año 1823 fue cuando él dijo que había envenenado a Mozart. Y eso, pues, echó a volar la imaginación de todos los chismosos y los sensacionalistas del siglo. Entre otros, uno que fue muy importante, que fue este maestro... Pushkin. Pushkin, exacto. Pushkin escribió esa ópera que se llama Mozart y Salieri, bueno, ese drama que se llama Mozart y Salieri, que lo musicalizó Rimsky-Korsakov. Muy bonita toda esa cosa. Después hubo otro que se llamó... que fue de Albert Lortzing. Lortzing escribió pues una opereta que se llama Szenen aus Mozartleben, las escenas de la vida de Mozart, y vuelve a reaparecer la leyenda de Salieri. El Amadeus de Peter Schoeffer, pues, que es una cosa infame, pues, con errores históricos y falseaciones, pues, que todas esas cosas... crean en la gente, pues, la gente que no tiene mucha información, crean unas ideas completamente corrompidas, y yo creo que eso es injusto, eso no está bien. Yo creo que echémosle la bendición a Antonio Salieri y cerremos este capítulo por hoy. Thank you.
Thank you.
Ma facciate nel mio adore me.